Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Últimas Preguntas. Como ven, hemos cambiado de decorado. Nos hemos venido hasta Pozol, en Valencia, al monasterio de las Madres Carmelitas, el monasterio de la Sagrada Familia. Estamos a punto de clausurar el año jubilar de Santa Teresa, el año teresiano, y si nos han seguido de ustedes de un modo más o menos habitual, pues han visto que durante estos meses hemos hecho un recorrido por el Carmelo y por Santa Teresa de Jesús, pues desde distintos aspectos, ¿no? Y hemos querido terminar precisamente en un monasterio de madres carmelitas. Por eso nos hemos venido, como digo, hasta este de la Sagrada Familia, y aquí nos recibe, le damos las gracias por ello desde luego, Gema Juan, que es la priora de la comunidad. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos aquí en el monasterio. Encantadas de poder compartir con vosotros y con la gente algo de nuestra vida. En este lugar que se está muy bien, que se respira paz, ¿cómo es el monasterio? ¿Cómo es la comunidad? Aquí estamos 12 hermanas de diferentes edades, desde los 95 años hasta los 38. Cada una venimos de un lugar diferente. Y bueno, nuestra vida es una vida muy sencilla, muy familiar, que es lo que quiso Santa Teresa, una comunidad pequeña, donde las hermanas se conozcan, se ayuden, se quieran y puedan dedicarse a lo que han sido llamadas. Entonces, bueno, la vida es muy sencilla, alternamos la oración, la fraternidad y el trabajo, y bueno, ya sencillamente eso. ¿Cómo han vivido ustedes este año teresiano? Imagino que de un modo especial, diferente al menos a cómo se vive el día a día en un monasterio, ¿no? Ha sido un año muy intenso, que tampoco ha sido un año improvisado, porque nosotras los años anteriores a este inicio del centenario lo hemos estado preparando con toda la orden. En el capítulo general anterior se pidió a toda la orden que retomara la lectura de las grandes obras teresianas. Entonces nosotros, a partir de eso, Editorial de Espiritualidad nos ofreció escribir unos libros para hacer una introducción a la lectura de Santa Teresa. Entonces, los años previos al centenario hemos estudiado de nuevo a fondo las obras y hemos preparado unos libros para ayudar a leer. Luego, eso ha sido una preparación ya fuerte. Y luego, durante todo este año, pues la verdad ha sido un año muy intenso, que hemos hecho de todo, hemos recibido a mucha gente en casa para presentarles a Santa Teresa, para presentar lo que es la vida contemplativa hoy. Hemos colaborado con muchas parroquias, con muchos institutos religiosos de distinta manera, siempre con la idea de acercar a Santa Teresa y sobre todo de ayudar a conocer el mensaje que ella trae, que creemos que es muy válido para el día de hoy. ¿Quién es Santa Teresa de Jesús? Yo lo sigo diciendo en presente, ¿no? Porque la presencia es viva, es actual. Santa Teresa es, lo primero, una mujer de su tiempo, y es bueno no sacarla de su tiempo para que cobre su verdadera fuerza. Una mujer que se deja alcanzar por Dios y que, a partir del encuentro que tiene con Jesús, su vida se transforma por completo, y ella entiende que tiene que salir de sí misma para poder servir a Jesús, y servir a Jesús para ella será poder hacer algo en el entorno donde se encuentra. Santa Teresa muy pronto se da cuenta, no solo por lo que ella ve, sino por los contactos que tiene y la gente con quien se relaciona, muy pronto se da cuenta de los problemas que hay alrededor, aparte de que ella ya conocía de lejos, ¿no?, los problemas sociales que también su familia había sufrido, con el tema de la honra, la limpieza de sangre, etcétera. O sea, que vive muy consciente de lo que hay en su tiempo. Entonces ella dice, bueno, yo voy a responder a esto con Jesús, y decide formar pequeños núcleos de oración y de fraternidad, que eso es la base de todo lo que quiere Teresa, de manera que eso es algo que se puede vivir como estamos las carmelitas hoy en todo el mundo, o de muy diferentes maneras, porque se trata de pequeños núcleos que vivan en fraternidad y que vivan del encuentro con Jesús. Entonces, bueno, eso hace que Teresa hoy siga siendo una gran inspiradora, porque eso sirve para cualquier ámbito humano. 500 años después, ¿cómo se vive hoy en día el carisma de Santa Teresa? ¿De qué modo se actualiza, podríamos decir, ese carisma teresiano? Afortunadamente, nosotras tenemos, nosotras y toda la Iglesia, o todo el mundo, tenemos muchísimos textos de Santa Teresa, lo cual es un privilegio a todos los niveles, porque podemos escuchar, podemos leer su pensamiento y traerlo a la vida de hoy. De modo que, como Teresa no se va, vamos a decirlo así, por las ramas, Teresa va a la esencia de las cosas. Lo que le preocupa son las personas. En lo que cree que se cifra el problema y la solución de las cosas es en la relación que logramos establecer unos con otros. Entonces, ella va ahí, va al centro de las cosas, y entonces es muy fácil traerla
traerla al día de hoy, porque lo que nos sigue afectando a todos los niveles, eso se escala, es un problema de relación, de si nos hacemos cargo los unos de los otros, de si vivimos de frente unos a otros, más allá de que ella sea una gran maestra de oración, una gran maestra de humanidad, ¿no? Pero ahí hay un nivel que está muy cerca de nosotros, porque es la vida que vivimos. Lo que más la acerca es que ella vivió intrincada en su tiempo realmente, ¿no? Como una mujer que se hacía cargo de lo que le rodeaba, con lo cual inspira que hoy podamos hacernos cargo también. De hecho, ustedes esta presencia, esta actualización, la han mantenido, por ejemplo, en las redes sociales, sin ir más lejos, en un blog que desde hace ya más de 2 años usted misma está dirigiendo, escribiendo, preparando, actualizando, que es el blog Juntos Andemos. Bueno, nos ofrecieron un espacio en la página de Religión Digital y pensamos que era una oportunidad para acercar sobre todo Santa Teresa, pero bueno, también San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Lisieux o Edith Stein, pero sobre todo Santa Teresa, para ayudar a la gente a que la leyera. Entonces, bueno, el blog más que nada ha intentado, a la luz de aspectos de hoy, de noticias que hoy nos afectan, de la vida que tenemos, enlazar con lo que dice Teresa, ¿no? De manera que veamos que eso sigue hablando a nuestro día. Eso por una parte, y por la otra, sobre todo, dar a conocer los textos para que hubiera ganas de leerlos, ¿no? Si cuando lees algo que dices, uy, aquí hay algo que me sirve, que me llama la atención, que dices, voy a buscar algo más, ¿no? Entonces, ha sido el deseo de despertar las ganas de conocer, porque creemos que es una suerte poder contar con Teresa para vivir. Pero este no es el único blog que nace en este monasterio, en los ordenadores de este monasterio. Hay otro que es el blog oficial del centenario que se llama De la Rueca a la Pluma. Vamos a conocerlo. Es una forma de abrir una ventana desde nuestro monasterio y desde esta iniciativa que es Teresa de la Rueca a la Pluma, para que la gente también exprese lo que supone para ellos el centenario, ¿no? Yo no me imaginaba nunca que Teresa de Jesús iba a ser capaz de suscitar tanto entusiasmo, tanto seguimiento y tantas iniciativas en todos los sectores. Porque lo sorprendente es que, pues desde los académicos de la Real Academia hasta, yo qué sé, los museos más prestigiosos, todo tipo de personas, universidades, ayuntamientos, comunidades autónomas, hasta la gente más sencilla, en una biblioteca de barrio o asociaciones de encajeras, todos han querido tener como un detalle con Teresa de Jesús por este centenario, ¿no? Quizá para mí lo sorprendente es cómo ella conecta con todo tipo de personas, ¿no? Tiene algo que decir, tiene una palabra que es relevante tanto para los eruditos como para la gente sencilla del pueblo, ¿no? Si me tuviera que quedar con algo, pues sería con esa imagen de mujer que nos enseña a orar, hablando con Jesús como un amigo, que era lo que ella hacía. Este año, además, este año teresiano, este año en el que la presencia de Santa Teresa con motivo de su 500, del 500 aniversario de su nacimiento ha sido tan especial en la vida de la Iglesia y en la vida social, podríamos decir, ha coincidido también con el año que el Papa Francisco ha querido dedicar a la vida consagrada. Bueno, en realidad Teresa era una mujer consagrada y bueno, dentro de ese año, digamos que han coincidido sencillamente los dos. Bueno, es una forma también de confirmar que la vida consagrada sigue teniendo sentido dentro de la Iglesia y dentro del mundo, seguramente como era en su origen, como algo minoritario, como algo pequeño que hace de fermento en la masa. Entonces, bueno, es muy bonita la coincidencia de que Santa Teresa en este año de la vida consagrada pueda hacer su oferta de vida consagrada a la Iglesia y al mundo. ¿Y qué sentido tiene hoy en día la vida consagrada y de un modo especial la vida contemplativa? Bueno, para nosotras un sentido total, si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, más allá de eso, por una parte tiene un valor testimonial de cara a mostrar que estar con Dios merece la pena, que Dios es capaz de llenar la vida de las personas y que es posible dedicarle a él la vida, que eso tiene un sentido. Después también el hecho de esas comunidades que vivimos de esta manera, la fraternidad es una forma de decir a la gente, se puede vivir juntos, podemos entendernos, podemos perdonarnos,
podemos hacer algo juntos, ¿no? Es una forma de decirlo porque estamos permanentemente juntas, entonces decimos, es posible estar juntos y sacar algo adelante. Y después pues también el sentido de crear un espacio donde la gente pueda estar también. A lo largo de la conversación, usted se ha referido en distintos momentos a la vida de comunidad, a la vida de fraternidad. Para Teresa es la piedra de toque de todo, incluso de la vida de oración. O sea, el pilar que sostiene todo, que da verdad al resto de la vida es la fraternidad. Y de hecho ella, que habla tanto sobre la oración, sobre la experiencia de Dios que podemos tener, siempre la remite a la fraternidad como el lugar donde eso se verifica si es real y si es verdadero. Y no puede ser de otra manera, porque Teresa de Jesús era una enamorada de Jesús, y Jesús lo que trajo, lo que quería establecer entre nosotros era el reino de la fraternidad, reconocernos hijos de Dios todos y hermanos. Entonces, no podría ser de otra manera, pero de hecho es la marca característica de las comunidades carmelitanas, la oración y la fraternidad como algo que de ninguna manera se puede disociar, y están a la par, eso no va separado nunca. Y bueno, claro, es algo que cultivamos mucho, ¿no? Teresa decía, aquí todas se han de querer, todas se han de ayudar, todas se han de amar, es aquí todas tenéis que ir unidas hacia lo que queremos realizar. Una fraternidad que no se queda en el interior de la comunidad solamente, sino que ustedes la abren hacia el exterior del monasterio a través de las redes sociales, como hemos visto, pero de muchas más maneras. Eso es imposible. Y especialmente imposible para cualquier persona que esté abierta a Dios. Desde que tenemos mucho contacto con el pueblo en el que vivimos, porque gracias a Dios nos quieren y nos conocemos mucho, hasta gente que viene para lo que sea, a retirarse, para hablar, para rezar. Y después, pues gracias a Dios, hoy los medios de comunicación facilitan poder acompañar a gente que pide, pues eso, un acompañamiento, una palabra, una cercanía. Y después, si no estamos con este mundo, ¿con quién vamos a estar? Es absurdo, ¿no? ¿Cuál es el momento actual de la vida consagrada y, de un modo más específico, de la vida contemplativa? Bueno, yo creo que es un momento de purificación, no solo para la vida contemplativa, pero especialmente. Entonces, yo creo que tenemos que aceptar eso, que tenemos que reducir, lo mismo que hay que reducir en tantos aspectos, y que hemos de volver a aceptar una minoridad que creo que es el lugar que hemos de ocupar en la Iglesia. No hay lugar ahora de hablar de cuestiones sociológicas que explicarían muy bien por qué tantos monasterios en un momento y por qué ahora tanto declive. Eso es una parte que se puede entender racionalmente, y luego hay otra parte que ya no depende de nosotros y que yo creo que hemos de aceptar como algo bueno, porque sabemos que la vida no se cifra en números, que no es el ser muchos o el ser pocos lo que vale, y lo normal es que la vida contemplativa sea una vocación minoritaria en el conjunto de vocaciones de la Iglesia, y yo creo que a eso hemos de volver. Cuesta, porque ahora hay que reducir, y reducir, desprenderse, eso siempre es costoso, pero yo creo que es un momento de gracia y que servirá para sacar mejor el rostro verdadero de la vida contemplativa. Por cierto, una vida contemplativa que no quiere decir ni mucho menos que no sea una vida de acción. No, por supuesto que no. Es activa en el interior porque vivimos de nuestro trabajo y porque, bueno, donde hay personas se generan necesidades de todo tipo. Y después, pues porque intentamos colaborar con el entorno que tenemos, lo mismo con los grupos de jóvenes que se acercan, o de colegios, de parroquias, con gente necesitada en nuestro entorno. Gracias a Dios con las parroquias de nuestro pueblo que funcionan muy bien en el tema de Cáritas y para ayudar a la gente. Entonces, bueno, con todo lo que podemos colaboramos desde el lugar que hemos de ocupar. Me decía antes Gema Juan que aquí cada hermana aporta lo que sabe, aporta un don. Por ejemplo, el don del arte, como vamos a conocer en la hermana Ana y su Cristo del Desierto. El Cristo del Desierto, ya ves, es un Cristo rústico que está hecho de las ramas de nuestros árboles, concretamente de los pinos, porque ha de coincidir, la rama ha de coincidir que tenga los brazos a la par, Entonces le llamamos el Cristo del Desierto por el hecho de que cojo estas ramas en un lugar nuestro del campo que se llama el Desierto. Y es un Cristo que yo en realidad lo vi en un monasterio y me gustó tanto que lo integré. Y entonces lo elaboré y lo he ido haciendo y he hecho muchos y la gente me pide y entonces a mí me encanta elaborarlo. El proceso es
cortar la rama del árbol, que tenga así los brazos iguales. Después hay que coger una cuchilla, se le da una medida y de ahí hay que dejar lo que es el vestido, diríamos, y lo demás lo que son las piernas al desnudo, ¿eh?, y el cuerpo. Todo esto se quita y esto formará el vestido hasta resultar esto. Bueno, este es más grande porque los hago de varios tamaños y este es el resultado final. Los han puesto en la página web y a la gente le gusta y entonces me piden que les haga alguno y lo elaboro y lo mandamos y entonces nos dan algún donativo y ya está, porque tampoco no le pongo precio, por supuesto. Nuestro trabajo fundamental es la elaboración de formas para la Eucaristía y es el medio de trabajo que tenemos para sustentarnos, porque ya Santa Teresa quería que cada uno de sus monasterios tuviera un trabajo para autoabastecerse. Para ella el sentido del trabajo era fundamental y en cada momento y en cada tiempo todas las comunidades hemos buscado y hemos tenido siempre un trabajo con el cual abastecernos y tener nuestro sustento. El trabajo lo realizamos fundamentalmente a lo largo de toda la mañana. Desde primera hora de la mañana hasta mediodía estamos la mayoría de hermanas trabajando en el taller y el empaquetado de las formas lo realizamos todas en el recreo de mediodía. Entonces, prácticamente durante la mañana es el trabajo y la tarde ya la dedicamos al estudio, a otras actividades. El Cristo del Desierto, estamos en el Monasterio de la Sagrada Familia. Al igual que la Sagrada Familia tuvo que atravesar el desierto, muchas familias hoy, muchas personas hoy, tienen también que atravesar el desierto en el sentido literal, en muchas ocasiones, en sentido figurado, en bastantes más. Tienen que atravesar ese desierto en busca de una vida mejor o huyendo de tragedias como puede ser, por ejemplo, el hambre, la guerra. ¿Cómo se ve, cómo viven ustedes esa realidad desde aquí? En primer lugar, con mucho dolor, porque todos estos éxodos que se dan, nadie sale de su tierra por gusto. La gente que sale, sale por necesidad y porque está viviendo cosas que apenas nos podemos imaginar. De modo que, en primer lugar, mucho, mucho dolor, sabiendo el sufrimiento que llevan esas gentes encima. Después también con conciencia de que cada uno desde nuestro lugar hemos de arrimar el hombro. El Papa hace muy poco ha pedido que pensemos en acoger en los monasterios, en las casas, gente que vaya llegando. Ha pedido discernimiento y criterio para hacerlo, pero ha pedido también valor para afrontar este momento. Yo creo que es algo que hemos de considerar muy seriamente. Y creo sobre todo que tenemos unos a otros que despertarnos la conciencia de lo que está sucediendo. No sucede porque sí, sucede porque este mundo que tenemos lo hemos creado entre todos y porque todos no podemos estar en el nivel en el que nosotros estamos de vida. Entonces hemos de plantearnos qué hacemos, cómo decrecemos también a ese nivel para que la gente pueda vivir bien en sus lugares. Eso es un tipo de conflicto. Luego otro tipo de conflictos cuando ya son de guerra, conflictos armados, lo menos que podemos hacer es abrir las puertas, cueste lo que cueste de entrada, ¿no? Pero nadie, todavía una actriz, y es llamativo que desde fuera la gente diga esto, decía, si somos honestos, ¿qué haríamos nosotros en esas circunstancias? Entonces yo creo que por lo menos hemos de ayudarnos a despertar la conciencia para poder dar una respuesta más global. Este año, año de la vida consagrada, año teresiano. Además, el Papa Francisco ha querido dedicarlo de un modo especial, lo hemos visto en las audiencias de los miércoles, en el sínodo que ha convocado, lo ha querido dedicar a la familia. ¿Qué visión tienen ustedes? Por aquí pasan muchas familias. ¿Qué visión tienen ustedes de la familia hoy en día? Yo creo que estamos en un momento de cambio a muchos niveles. Yo pienso y pensamos, ¿no?, que la familia es un núcleo esencial y necesario, pero que también vamos a tener que pensar cómo son esas familias. El mundo ha cambiado, muchas cosas son diferentes, nuestras mentalidades son distintas. Luego hay que volver a pensar qué familia somos, qué familia creemos que desde el cristianismo podemos decir al mundo esto así iría bien, ¿no?
Yo creo sobre todo que hay que pensar y que hay que ser abiertos y muy comprensivos antes de juzgar y de cerrar. Pero yo creo que hemos de intentar salvar, no atrincherando, sino diciendo, hay un modelo que podemos ofrecer que es muy sano, que creemos que es muy positivo y que os lo mostramos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que defender, algo que realmente creemos que merece la pena, ¿no? Más que derribar lo que nos rodea, ofrecer algo que creemos que puede ser constructivo. Santa Teresa, lo hemos leído, lo hemos escuchado en diversidad de ocasiones, fue una mujer adelantada a su tiempo. Hace 500 años se implicó en la vida social y en la vida de la Iglesia de un modo que además le generó más de un disgusto. ¿Cómo ven ustedes, o cómo ve usted, Gema, a la mujer en el momento actual, la presencia de la mujer en la Iglesia y en la sociedad? Bueno, nosotras creemos que, bueno, hablo personalmente, que falta todavía un gran camino por recorrer. Falta en el mundo porque, por poco que nos asomemos, las grandes víctimas de la historia siguen siendo en su mayor parte mujeres, pero falta también en la Iglesia. Hay pasos que no se han dado todavía, hay espacios a los que las mujeres seguimos sin poder acceder. Eso no parece algo de Jesús, que es lo que a la Iglesia le interesa. De hecho, Santa Teresa, en el siglo XVI, decía, en una pequeña oración que hace, ¿no?, en la primera redacción del Camino de Perfección, decía: Señor, tú ni aborreciste ni dejaste de tener en cuenta lo que hacían las mujeres, que a veces tenían mucho más valor y mucha más fe que los varones. Y el censor le tachó el texto de tal manera que fue imposible leerlo hasta hace relativamente pocos años, ¿no? Pues yo creo que eso todavía no está resuelto. Yo creo que es un asunto sin resolver, que hemos de seguir empujando, que hemos de seguir sirviendo en lo que creemos, aunque no esté todo hecho, pero que hay que empujar, es algo que hay que empujar para que haya sitio, y que es algo que el mundo también nos cuestiona, ¿no?, cuando dice, bueno, ¿qué pasa en la Iglesia con la mujer, ¿no? Eso es una fractura ahí que está sin resolver, yo creo. Y al término de este año teresiano, ¿qué le gustaría a usted que quedara de esta mujer, de Santa Teresa de Jesús? Bueno, me gustaría que quedara un rastro de mucha alegría, porque Teresa era una mujer que había conocido la verdadera alegría, y que eso diera a entender lo que ella había entendido, que Dios es el mejor amigo que podemos tener, y que cuando contamos con Él para vivir, la vida reverdece y somos capaces de hacer cosas muy grandes. Eso, y dada lo que sucede en la actualidad, el inmenso valor que Teresa descubrió que tiene cada ser humano, mujeres, hombres, de cualquier lugar, cada vida humana es un misterio, y es algo que hemos de procurar que pueda salir adelante. Gema Juan, priora de la comunidad de las Hermanas Carmelitas de Puzol, del Monasterio de la Sagrada Familia, gracias de verdad por habernos recibido en su casa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias también por haber compartido este tiempo aquí en Últimas Preguntas. Si lo desean, nos encontramos la semana que viene aquí en La 2 de Televisión Española y en el Canal Internacional. Hasta entonces.